En su juventud vivió en Inglaterra, donde fue director de los servicios de ultramar de la BBC de Londres para América Latina y vocero del London ACento S Festival Ballet y Marta Flowers. Su dominio del inglés era perfecto e hizo la locución de muchos documentales durante su permanencia en Europa. También fue director artístico de Canal 7 de Buenos Aires. En televisión se recuerdan sus ciclos especiales de conciertos y documentales. Entre los primeros, condujo los que tuvieron como protagonistas a Victoria de Los Ángeles, el coro de niños de Leipzig, Ruggiero Ricci o Cristian Ferraz. En tanto, entre los documentales, su éxito más recordado es la serie Mundo en Guerra, emitida por el propio Canal 7, en radio. Fue una de las voces principales de la naciente radio municipal y también se recuerdan Argentina Económica junto a Humberto Biondi por Radio El Mundo, 1973, La tarde del ilusionista por Radio Splendid FM en los años 80, Elecciones 89 por Radio del Plata. En vísperas de las elecciones presidenciales argentinas de 1989. Asimismo, en esos años fue la voz institucional de Radio Argentina. Durante el corto periodo en que tropas argentinas ocuparon las Islas Malvinas. Sanders tuvo a su cargo junto a María Larreta el noticiero 60 Minutos que con dos horas diarias. De duración se transmitió desde el 12 de abril de 1982 por Luz 78 televisor a color de las islas Malvinas. Sanders falleció en Buenos Aires como consecuencia de un cáncer de garganta.